La historia es el sueño del historiador, el ensueño evocador y, por lo mismo, el recuerdo de un porvenir que vale la pena recrear y vivir, porque al principio y al final, sus componentes de pasado y presente constituyen nuestro futuro. Ella, la historia, se incorporó de su lecho, tomó la tinta de muchísimos ayeres y empezó a escribir en las páginas del tiempo el arribo de un nuevo siglo, el siglo XX. Su llegada trajo consigo grandes acontecimientos, hechos fundamentales que comenzaron a dar forma a una nueva sociedad con numerosos rostros, destacando entre ellos las facciones firmes y definidas de una profesión que, con carta de naturalización bajo el brazo, anunciaba formalmente su nacimiento en México el 25 de mayo de 1907. Fue en esa fecha que don Fernando Díez Barroso presentó su examen, mediante el cual recibió el primer título de contador de comercio que se expidió en nuestro país. Más adelante, por una iniciativa del mismo Díez Barroso, los planes de estudio fueron modificados y el título otorgado cambió al de contador público. Desde entonces, miles de hombres y mujeres han contribuido con sus conocimientos, su dedicación y su vocación para hacer de la nuestra una profesión comprometida a refrendar su compromiso con la sociedad todos los días de su vida. Por ello, el papel desempeñado por cada uno de las y los contadores en el proceso de evolución se ha manifestado tanto en las fuerzas del cambio y la innovación, como en aquellas que han dado continuidad y consistencia a la profesión en nuestro país. Con la sabiduría del tiempo transcurrido y la energía del tiempo por venir, celebramos los primeros 100 años de la contaduría en México, habiendo aprendido a adaptarnos a las nuevas circunstancias, a los consecuentes cambios y firmemente decididos a consolidar la relevancia de la profesión en la sociedad de hoy y del mañana. Son 100 años simbolizados en un logotipo vestido de oro, del color de los colores, que se refleja a sí mismo, que tiene luz propia, brillante, fuerte, perdurable. Un color alquímico de gran profundidad y simbolismo que habla del éxito de nuestra profesión, de la fuerza de la diversidad y de la sabiduría que rebasa la medición del tiempo para constituirse en forma de vida. Demos paso a los festejos con motivo de este, nuestro primer centenario como profesión. Celebrémosla siempre, todos los días, todos los meses, todos los años, conscientes y orgullosos porque ayer fuimos, hoy somos y mañana seremos contadores públicos. Si todos permanecemos unidos con el mismo objetivo de fortalecer a nuestra profesión, habremos ganado el futuro y trascendido los límites del tiempo. 100 años es solo el principio. Larga vida para la contaduría.